Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo conseguir una voz atractiva y encantadora? Imagina un instante en el que alguien comienza a hablar y su voz llena el lugar, una voz que te envuelve, que despierta tu interés y te invita a prestar atención. ¿Qué es lo que hace que esa voz sea de esa manera? Atractiva, encantadora. Será el tono, el volumen, el timbre. No es solamente eso. La voz es un arte sutil que implica una combinación de elementos que van más allá de las palabras que uno pronuncia. ¿Querés tener una voz atractiva y encantadora? Quédate para ver este video porque te voy a dar algunos consejos que son muy importantes. Pero antes, quiero que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita para que te pueda estar avisando cuando hay material nuevo. Vamos al tema. Nuestra voz es una poderosa herramienta de comunicación. Cuando nuestra voz es bonita y atractiva, ya trasciende el contenido de lo que nosotros vamos a decir. Aunque es importante, porque en esa voz no solo están las técnicas que nosotros podemos hacer, está también la expresión de cómo es nuestra personalidad, cómo son nuestras emociones y también cuál es la conexión que yo voy a establecer con quienes me escuchen. Esto se puede dar ante una presentación en público, una conversación íntima o un simple intercambio cotidiano. Una voz atractiva y encantadora puede influir en las personas, puede abrir puertas. ¿Y cómo podemos lograr esa voz que cautive, que emocione? Acá te dejo estos 5 consejos que buscarán ese camino para tener una voz distinta, que sea particular y que también llame la atención. Primer punto para tener en cuenta: confianza y relajación. La confianza en uno mismo es clave para que para proyectar una voz que sea atractiva. Si te sientes seguro en lo que estás diciendo, tu voz va a reflejar esa seguridad. La tensión, todo lo contrario, puede afectar negativamente la calidad de tu voz. Imagina que estás a punto de dar una presentación ante un grupo de personas en una conferencia importante. Sabes que el contenido que vas a compartir es totalmente valioso y también relevante para tu audiencia. Antes de subir al escenario, te tomas un momento para respirar profundamente y también recordar todo el trabajo que has invertido en prepararte, todo el trabajo acumulado para hacer esa presentación. Ahí vas a sentir que la confianza que vas a obtener en tu conocimiento y las habilidades como comienzan a ser parte de ti. Repito, si estoy tensionado, esto puede afectar negativamente la calidad de nuestra voz. Segundo consejo, el control del volumen. Hay que bajar la voz cuando uno está hablando. No hables demasiado alto, no hace falta. No hace falta levantar el volumen de tu voz, pero no te olvides de que tu voz sea lo suficientemente potente para que todos en la audiencia puedan escucharte claramente, sin que ellos tengan que forzar sus oídos. Acá tiene mucho que ver la proyección de la voz. Tercer consejo, variación en el tono y en el ritmo. Recuerda que una voz monótona puede perder el interés de la audiencia. Practica la variación en el tono y también en el ritmo al hablar. Alterna entre tonos bajos, entre tonos altos, para enfatizar puntos claves. Utiliza pausas estratégicas para dar énfasis y permitir que la información se asiente, se reafirme. Estas variaciones van a hacer mucho más atractivo tu mensaje. Cuarto consejo, la sonrisa, la actitud positiva. Es tan importante incorporar la sonrisa cuando estamos hablando. Cuando lo hacemos, hay que mantener una actitud positiva ante el público, ante una cámara. Y una sonrisa genuina mientras uno habla puede hacer que tu voz suene mucho más atractiva, mucho más agradable. Creo que lo estás escuchando. Una
sonrisa natural, también relajada, afecta tu tono vocal, afecta para bien, y el ritmo de tu discurso. Tu voz tiende a sonar mucho más cálida, mucho más amigable cuando sonríes, lo que a su vez puede hacer que la audiencia se sienta mucho más conectada contigo y con tu mensaje. Lo que a su vez puede hacer que la audiencia se sienta mucho más conectada contigo y también con tu mensaje. Una sonrisa también refleja confianza, empatía, lo que ayuda a que a establecer un ambiente mucho más positivo en la sala y a generar una mejor recepción de tu discurso. Si yo combino una sonrisa con las otras técnicas que mencioné anteriormente, como la respiración controlada, la proyección vocal, la variación de ritmo, de tonos, puede crear una presentación muy atractiva y también muy cautivadora. En resumen, la sonrisa no es solo un elemento importante para mejorar la calidad de tu voz, sino que también contribuye a tu presencia en el escenario y a cómo te conectas con tu audiencia. Quinto consejo, la articulación y la pronunciación que sean clara, una pronunciación nítida, una articulación que sea cuidadosa, es totalmente esencial. Evita que las prisas, hay que asegurarse de que las palabras sean comprendidas claramente y que se entienda cada una de ellas cuando la decimos. Hay que prestar atención a las consonantes, a las vocales. Hay que corregir cualquier hábito de pronunciación que sea totalmente incorrecta. Y un consejo extra, no hables apresurado. Hacerlo de manera apresurada puede dificultar que la audiencia te siga, no te entienda y que el mensaje no tenga el impacto que nosotros estamos buscando. Hablar demasiado rápido hará que nuestra voz se escuche agitada y ahora con micrófonos que son muy susceptibles, hará empeorar tu presentación. Practica hablar a un ritmo pausado, claro, dándole a cada palabra su espacio. Esto no solo facilita la audición, sino que también te da tiempo para pensar y estructurar tus ideas y da tiempo que tu audiencia reflexione. Para obtener una voz atractiva y bonita, estas son herramientas fundamentales para lograr llamar la atención de nuestra audiencia. Antes de terminar, te invito a que puedas adquirir mi curso de locución, que algunas de estas técnicas están allí en estas clases con videos pregrabados. Lo pagas solamente una vez y los tenés de por vida. O bien, están mis clases de locución personalizadas de una hora por semana, vía Zoom, sin moverte de tu casa, con horarios flexibles, sé de tu trabajo extra que no te deja muchas opciones, por eso tengo horarios totalmente amplios para que puedas acceder a este curso con clases dinámicas y también con clases prácticas. Acá te dejo el link para que puedas acceder directamente para obtener mucha más información. No te olvides de suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho y de darle la campanita para que te pueda estar avisando cuando hay material nuevo. Hasta un próximo programa. Chao. Gracias.